¿Cómo sería el imperio mexicano si existiera hoy en día? Bueno, este imperio tuvo un periodo muy cortito en la historia, fueron dos años entre 1821 y 1823 Bueno, el primer imperio mexicano se declara poco después de que se independiza de España Y comprendía todo el territorio que estamos viendo en esta imagen Los territorios que conformaron este imperio fueron Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Belice, el propio México Y luego algunos estados de Estados Unidos Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, California y algunas zonas de Colorado. ¿Y qué pasaría si hoy en día existiera este imperio? Bueno, este imperio sería la tercera economía más grande del mundo por detrás de Estados Unidos y de China, ya que tendría un PBI de casi 7 billones de dólares, casi duplicando el tamaño de la economía alemana. Su población sería de 253 millones de personas, siendo el quinto país más poblado por detrás de Indonesia y por encima de Brasil, y sería el séptimo país más grande del mundo por detrás de Australia. Este país sería muy desigual ya que habría zonas muy pobres y muy ricas.